El Orihuela Club de Fútbol podrá jugar definitivamente este domingo en Los Arcos frente al Sabadell a partir de las 6 de la tarde. El concejal de deportes ha hecho público hoy en una rueda de prensa un último informe de los técnicos que permiten el uso de las instalaciones, eso sí, cerrando toda la grada del oeste y también modificando algunas cuestiones que durante el informativo de hoy les vamos a explicar. De esta forma, el Orihuela Club de Fútbol pone punto y final, o por lo menos punto y aparte, a un drama que se estaba viviendo y que por parte de la Federación Española de Fútbol no hacían más que agravar. Es la noticia del día, porque la Real Federación Española de Fútbol emitió ayer un comunicado, una nota, un escrito al Orihuela Club de Fútbol en el que le desautorizaba jugar en Los Arcos en base a ese primer informe que hubo de cierre del estadio por la afectación de la estructura con motivo de las inundaciones, y le pedía al Orihuela que le mostrase en un plazo de menos de 24 horas hasta las 6 de la tarde de hoy miércoles un nuevo informe en el que mostrara que sí se podía jugar en Los Arcos, o de lo contrario decir otro campo alternativo donde jugar, porque si no era así, el partido no lo iba a suspender la federación, pero sí le podía dar el encuentro por perdido al Orihuela al no tener estadio donde jugar. La situación era dramática, pero ya parece haberse solucionado. Muy buenas noches, como decimos, es la noticia del día. Comenzamos en este miércoles Orihuela Actualidad. Mañana jueves 26 de septiembre se va a celebrar en el Ayuntamiento el pleno ordinario correspondiente a este mes de septiembre. En él se va a aprobar la moción de Ciudadanos en la que se pedía ampliar ese paquete de ayudas que proponía en un decreto, Real Decreto del Gobierno Central, para paliar la situación de las inundaciones en la comarca de la Vega Baja. Nuestro municipio acoge hoy y mañana jueves el tercer foro de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y de Pascua, que nos ha traído a nuestra ciudad representantes de Braga, Malta, Lorca, Viveiro y así como asociaciones Caminos de Pasión y de la Red Europea. Y este próximo sábado tendrá lugar el acto de entrega de la medalla al mérito hernandiano a 7 reconocidos estudiosos del poeta oriolano. Será a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Lonja. ¿Importa llegar el primero? Ganar está sobrevalorado. Lo importante es continuar para lograr nuestras metas y agradecer a quienes nos ayudan a alcanzarlas. Gracias a los compañeros por darnos lo mejor. Gracias a los socios por estar a nuestro lado. Gracias a los emprendedores por acercarnos el futuro. Gracias a las empresas por enseñarnos a mejorar. Gracias a los agricultores por creer en nosotros. Gracias a las familias por compartir vuestras metas. Y a ti, por ser parte de estos 100 años. El Orihuela Club de Fútbol podrá jugar, y aunque es una noticia deportiva, es la más importante en el día de hoy. Decimos que podrá jugar el domingo frente al Sabadell a partir de las 6 de la tarde en su propio estadio de Los Arcos. Esta mañana el concejal de deportes, Víctor Bernabéu, lo ha hecho oficial en una rueda de prensa, porque la situación se estaba poniendo dramática para un club que está en segunda división B y que se estaba encontrando con serios problemas para poder disputar sus partidos. Anoche la Real Federación Española de Fútbol envió un escrito al Orihuela en el que le desautorizaba jugar en el campo de Los Arcos este próximo domingo debido al informe que en su momento emitió el concejal de deportes, por el cual cerraba la instalación por el peligro que podía causar a los usuarios con motivo de la grave afectación que había sufrido la estructura con motivo de las inundaciones. Pues bien, en ese mismo escrito, aparte de desautorizar al Orihuela ese uso de Los Arcos, la federación le daba un plazo hasta las 6 de la tarde de hoy para decir un nuevo estadio donde jugar, advirtiéndole que en ningún caso se suspendería el partido
por estos motivos. Además, también le hacía saber al Orihuela Club de Fútbol que si había posibilidad de jugar en Los Arcos, que en ese mismo plazo de hasta las 6 de la tarde de hoy, tenía que comunicárselo con un nuevo informe del propietario del estadio, que en este caso es el Ayuntamiento, la Concejalía de Deportes, haciéndose responsable de que efectivamente se podía hacer el uso de las instalaciones. Y en caso contrario, como hemos dicho, tenía que apuntar un nuevo estadio donde jugar, pero tenía que decirlo ya, hoy, antes de las 6 de la tarde, y tenía que ser un estadio dentro de la Comunidad Valenciana. No podía salir fuera de nuestra comunidad. Bueno, pues así las cosas, al Orihuela se le complicaba todavía más la situación, porque en caso de que finalmente el Ayuntamiento hubiese decidido no dejar entrar a nadie al recinto este próximo domingo por las afectaciones debido a las inundaciones, el Orihuela no tendría dónde jugar, y como ya había advertido a la Federación que por este motivo no iba a suspender el partido, lo que hubiese ocurrido es que se le habría dado al Orihuela como no presentado al encuentro y se le habría dado el encuentro por perdido. Al final no va a suceder eso, porque sí que se va a poder entrar al Estadio de Los Arcos. Esta mañana el concejal de deportes, Víctor Bernabéu, ha mostrado un nuevo informe de los técnicos municipales, por el cual se hace saber que se tendrá que cerrar toda la grada oeste, no se podrá utilizar, pero sí se podrá utilizar el resto del estadio, con lo que se podrá abrir al público, y también se podrá utilizar los vestuarios. En vista de este nuevo informe, el Ayuntamiento de la ciudad, en concreto la Concejalía de Deportes, ha hecho un informe oficial en el que dice textualmente lo siguiente: a la vista del estado estructural de las instalaciones, objetivo de informe, se recomienda impedir el acceso a todo el graderío oeste, así como a las cabinas de prensa. Cumpliendo la premisa anterior, no se encuentra objeción al acceso controlado de los jugadores a los vestuarios, evitando el tránsito a través del pasillo de acceso al terreno de juego. Este es el informe que el Ayuntamiento le ha pasado al club, al Orihuela, y el Orihuela ha remitido ya a la Federación antes de las 6 de la tarde para que se constara, se hiciera constar que sí se puede jugar el partido en el Estadio de Los Arcos. Es que al concejal de deportes, Víctor Bernabéu, le preocupaba el informe primero que se hizo público, que le pasaron del estado de las gradas, y ha explicado en esa rueda de prensa de hoy lo que ocurrió para que llegara la decisión de cerrar el estadio. También ha explicado que se podrá acceder a la instalación cerrando, eso sí, la grada oeste por completo, como ya hemos mencionado, aunque los vestuarios sí se podrán utilizar. El informe que me pasa del estado de las gradas a mí me preocupó. Me preocupó porque la grieta que habéis podido comprobar los diferentes medios y que ha salido a la luz pública es considerable, ¿vale? Lo que ha sucedido es que aquí tenemos, en las gradas tenemos dos zonas. Tenemos la zona nueva, que es la zona de arriba, y la zona antigua, que es la zona del graderío de la parte inferior. La cimentación ha cedido, ¿vale? Entonces se han separado las dos zonas. Vino el técnico y nos informó comentándolo de que era aconsejable cerrar la grada oeste por completo por peligro de desprendimientos. Esta mañana los he convocado también al mismo técnico que hizo el informe, más dos técnicos municipales también de área de urbanismo, para que valoraran también la posibilidad de poder, bueno, la posibilidad de ver a ver si se pueden utilizar los vestuarios, porque era también un tema importante. El hospital se encuentra en una de las zonas más nuevas, que es donde está prácticamente la zona donde se instala la televisión, rueda de prensa, la zona de abajo, y esa zona se puede utilizar sin ningún problema, ¿vale? Me la han comunicado hoy, hoy nos enviarán un comunicado dándonos el informe positivo en ese sentido. Con eso nos alivia un poco, porque la única solución de que se pudiera jugar aquí el partido de fútbol este próximo fin de semana era contratar unos vestuarios móviles, que con tres días prácticamente era imposible, ¿vale? Era imposible. Entonces lo que decidimos al final era cerrar la instalación, lo que es la grada oeste, por completo, que había la posibilidad de poder reutilizar la grada superior, que está sin, que no ha afectado tanto como la inferior,
Pero nos encontramos con el problema de que para poder ir a la zona superior había que pasar por la zona inferior, que es la que estaba afectada. Entonces descartamos totalmente esa posibilidad. Con lo que esa grada se va a quedar totalmente inutilizada. Otra cuestión es la del estado del terreno de juego, que sí que está en muy malas condiciones, pero en este caso la decisión corresponderá al árbitro, si se puede o no jugar en ese césped. El ayuntamiento sí habilitará el resto de las gradas para el público y otro acceso de los jugadores al terreno de juego, ya que el túnel de vestuarios está apuntalado. Pero lo del terreno de juego corresponderá al árbitro el día del partido. A malas, lo único que puede suceder, si el colegiado estima que no se puede disputar el partido en ese terreno de juego, es que lo suspenda y se aplace para otra fecha. Pero en principio no debe haber más problemas. O el terreno de juego, el informe que me han pasado esta misma mañana, desaconseja de momento que se utilice en este tipo de encuentros. Me lo desaconseja. La decisión que tiene que tomar de que si se puede jugar en este campo, no se puede jugar, no es una decisión nuestra, es una decisión ya del árbitro. El árbitro, cuando venga aquí el próximo fin de semana y vea que si el estado del campo de césped está en condiciones, se jugará. Si no está en condiciones, no se podrá jugar. Ya será una decisión de ellos. Nosotros sí que vamos a habilitar el resto de gradas para que el público pueda disfrutar del partido. Y los jugadores tengan el vestuario que era necesario. ¿Cómo van a salir los jugadores? Os recuerdo, los jugadores normalmente siempre salen por el centro del campo, por el túnel de vestuarios, y está totalmente apuntalado. Sí, le hemos comentado al cuerpo técnico de que por ahí no se pueden salir. Entonces, ¿qué hemos decidido al final? Hemos decidido al final que los jugadores accedan al campo de fútbol por el córner que tenemos al final del campo. Están ya, si os fijáis, están abriendo ya una pared para habilitar lo que es el acceso de jugadores y el cuerpo de árbitros. Y eso es lo que hemos decidido esta mañana. Ya os comento que depende, si nos hemos puesto todas las posibilidades porque queremos que al final el encuentro se realice. Queremos que al final el campo este quede abierto, pero si por temas de seguridad, ya os he comentado, de que tomamos la decisión de cerrar la grada oeste. La solución para este domingo frente al Sabadell de cerrar esa grada oeste y habilitar un acceso de los jugadores por otro lado, en el caso del córner, en la zona de córner, al no poder salir por el túnel de vestuarios, es una solución provisional para la urgencia que merecía este encuentro. Pero habrá que ver soluciones a más largo plazo a estas deficiencias que presenta actualmente el Estadio de los Arcos. La Concejalía de Deportes ya está trabajando en esas posibles soluciones futuras, aunque todo dependerá de los costes. Tenemos varias soluciones, todo depende del tema de costes. El tema de costes estamos barajando, porque aquí la capacidad del estadio es de 3.100 personas aproximadamente. Si cerramos la grada oeste, se nos quedan unos 1.400 aproximadamente, que es lo que tenemos, lo que pueden entrar este fin de semana aquí. Estamos barajando la posibilidad de contratar, comprar, alquilar, renting, etcétera, con el tema de gradas supletorias, con una capacidad máxima de 800 personas, es decir, que estamos hablando de que perderían muy pocos aficionados. Estamos valorando todo eso. Tenemos que valorar también a corto plazo qué hacemos con la grada oeste, que eso va a tardar un poquillo más, porque esa decisión no la podemos tomar de la noche a la mañana, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, lo que prima ahora es que la Orihuela pueda disputar los partidos aquí en el campo de fútbol, que la afición se pueda trasladar a este estadio con la mayor seguridad posible, con la máxima seguridad, y daremos soluciones a corto plazo. Pero esto va a ir, de hecho no daba tiempo a alquilar gradas, es decir, no da tiempo. Entonces ya para el siguiente partido, el segundo partido, ya valoramos qué hacemos, si al final compramos gradas y poder luego reutilizarlas en otro tipo de actos, o alquilarlas. Y eso es lo que estamos ponemos encima de la mesa ya para el segundo partido, porque desgraciadamente es que ha venido, que yo lo desconocía, venían tres partidos seguidos. Digo, bueno, vamos a salvar este primer partido y ya tenemos 15 días. Pues no, tenemos tres partidos seguidos y encima de la desgracia, más problemas.
Hace unos días el club, Orihuela Club de Fútbol, ya pidió a la Federación Valenciana en su visita al Estadio de los Arcos una ayuda para reponer todos los defectos o todas las infraestructuras destrozadas por las inundaciones en el Estadio de los Arcos. ¿Esa ayuda podría servir para reconstruir las partes afectadas? La Federación tiene una partida presupuestaria de 1.100.000 euros para dotar a una serie de campos que tienen este tipo de deficiencias, ¿vale? Deficiencias y este tipo de desgracias. Tenemos, creo que hay varios campos en España que están afectos a este tipo de problema, entonces van a ver qué partida presupuestaria tienen, nos pueden destinar a este campo. Una vez que nos indiquen cuál es el importe que va a ofrecer a la Orihuela, pues ya no, nos ponemos en marcha, pero enseguida. Pero los efectos de la Dana, estas inundaciones, no solo han afectado en cuanto a instalaciones deportivas al Estadio de los Arcos, también lo ha hecho en las instalaciones del pabellón municipal Bernardo Ruiz y del polideportivo municipal El Palmeral. En el caso del pabellón, estaba completamente lleno de barro e imposibilita su uso. Esa instalación, si habéis podido pasar por allí, podéis comprobar que está totalmente llena de barro. Creo que ha llegado a tener hasta 30 centímetros de barro. En el interior del pabellón tiene un pavimento de goma. Ese pavimento de goma se ha levantado. Se metió dentro del pavimento también unos 5 o 10 centímetros de lodo, con lo que era imposible poder realizar cualquier tipo de deporte allí. Al final lo que hemos decidido es hacer una limpieza integral, que están en ello. Están limpiando el acceso al pabellón, están dentro del pabellón retirando la goma que se ha perdido, es decir, la goma está no se puede reutilizar, y limpiando toda la zona. En el caso del polideportivo, el Palmeral está tan afectado que ni siquiera se ha podido acceder aún a su interior. De momento no hemos podido entrar. Solo hemos podido acceder a la zona del gimnasio. El final del gimnasio, como sabéis, tiene mucha maquinaria, y la maquinaria está también para tirar. Se ha oxidado totalmente toda y seguramente no se va a poder recuperar nada, porque todo lo que hay es hierro. Y el hierro, lo que ha pasado con el tema del agua, se ha oxidado totalmente. Todo eso es un gran peligro por mantener allí en la instalación. En el resto de instalaciones no hemos podido todavía acceder porque el barro nos impide poder entrar, y sería una pena entrar sobre todo a lo que es la zona de atletismo, porque se quedaría marcada toda la zona de paso de corredores, ¿vale? Entonces estamos a esperar un poco a ver si la semana que viene podemos empezar a meter maquinaria, empezar a limpiar, y esto nos va a llevar bastante tiempo. Y mañana jueves se va a celebrar el pleno ordinario de este mes de septiembre en el Ayuntamiento de la ciudad. Cambiemos Orihuela y PSOE no han presentado mociones por respeto a los trabajadores o empleados municipales, que en estos días atrás han estado mucho más pendientes de la situación de la Dana, las consecuencias que el temporal ha dejado en Orihuela, antes de lo que podría suponer trabajar para este pleno. Por lo tanto, va a ser un pleno bastante vacío de contenido. Dará comienzo la sesión a las 10 de la mañana, y como decimos, en lo relativo a mociones, tanto Cambiemos como PSOE habían acordado no presentarlas este mes por respeto a que, dada la situación de la Dana, buena parte de los esfuerzos del personal municipal y equipo de gobierno estarían enfocados a dar respuesta a la situación de emergencia y post-emergencia, así que decidieron no registrar para este pleno ninguna moción. Por otra parte, ayer se acordó una declaración institucional que recoge la moción de urgencia que presentó Ciudadanos para que, junto a la exención del IBI e IAE para personas afectadas por la Dana, que aprobó el Consejo de Ministros, se añada la posibilidad de que haya exención en el ICIO, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, para quienes necesiten hacer obras como consecuencia de la gota fría. Además, en Junta de Portavoces, Cambiemos y PSOE solicitaron añadir dos puntos más relativos a que el Ayuntamiento se comprometa a liberar presupuesto municipal para ayudas que contemplen a las estatales y autonómicas, así como crear un grupo de trabajo con representación de todos los grupos y, cuando sea preciso, personas expertas, conocedoras de los sectores afectados.
y si el pleno de mañana va a tener poco contenido, sí ha tenido y está teniendo mucho contenido el tercer foro de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y de Pascua, que se está llevando a cabo hoy y mañana en nuestra ciudad. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y la concejal de Festividades y Turismo, Mariola Rocamora, han asistido hoy al tercer foro Red Europea de Celebraciones de la Semana Santa y Pascua, que se celebra hoy y mañana en la ciudad. Concretamente, el Museo de Semana Santa ha albergado la asamblea celebrada esta mañana, en la que han participado representantes procedentes de Braga, Malta, Lorca, Viveiro, así como de la Asociación Caminos de Pasión y de la Red Europea. Y es que el primer edil ha estado acompañado por el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, Pepe Sáez, así como por el presidente de la Red Europea, Juan Pérez, y su próxima sucesora, Rosario Andújar. Bascuñana ha valorado esta celebración del foro en Orihuela como una gran oportunidad para situar nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, en el punto de mira, poniendo en valor toda su riqueza artística y las tradiciones. El alcalde ha asegurado también que el ayuntamiento está volcado con este proyecto porque desde un punto de vista turístico les va a aportar mucho valor. Seguimos muy ilusionados con este proyecto, que estamos seguros que va a redundar en poner en valor la Semana Santa de Orihuela, que es lo que a nosotros nos atañe a título particular, pero lógicamente pues acompañando y reforzándonos todos, pues poner en valor todas las ciudades para las que la Semana Santa es algo muy especial. Algo que lo vivimos como una tradición importante y que se utiliza también para dar a conocer nuestras ciudades y para una aportación al turismo de cultura y al turismo religioso. El objetivo de estos meses de trabajo de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y de Pascua es precisamente promocionar la Semana Santa a nivel mundial, y para ello van a diseñar el comité científico que elabore las jornadas y publicaciones necesarias para presentarse ante el Consejo de Europa. Mientras que también la jornada de trabajo de hoy ha estado centrada en preparar el próximo foro, que tendrá lugar en Rumanía, y en elaborar el plan de acción de cara al año 2020. Lo que viene a dar continuidad a la reunión que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Braga, en la que bueno, se constituye esta red, y ahora lo que pretendemos es preparar en primer lugar el próximo foro, que tendrá lugar en Rumanía a principios de octubre, y diseñar ese comité científico que tendrá que empezar a trabajar ya para elaborar jornadas, elaborar publicaciones, diseñar todos los aspectos que conforman o que se necesitan para poder presentarnos ante el Consejo de Europa. Es importante que nosotros hayamos desarrollado a lo largo de los próximos meses, yo diría un par de años, una andadura solvente para que finalmente el Consejo de Europa pueda reconocer esta iniciativa como itinerario cultural europeo. Yo creo que es fundamental el que lo podamos conseguir. Tenemos muchísima ilusión en poder hacerlo, porque entre otras cosas va a permitir que podamos posicionarnos desde el punto de vista turístico y de la promoción turística a nivel mundial. Si somos capaces de visualizarnos en Europa, de ahí que este itinerario o esta ruta, pues evidentemente contemple y propicie también la participación de ciudades, instituciones de otros países, va a ser posible, como decía, si nos visualizamos en Europa, nos vamos a poder visualizar en el resto del mundo. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela ha dicho sentirse orgulloso de que este foro se celebre en nuestra ciudad, porque estamos ante un proyecto con futuro que le dará un impulso a la Semana Santa oriolana, de manera que la internacionalidad que la distingue sea patente. Es un proyecto con mucho futuro, es un proyecto que creo que la Semana Santa necesita un impulso, sobre todo Semanas Santas que tenemos ya la categoría de internacional, y creo que es importante que realmente esa internacionalidad se haga patente y se haga realmente visible. Entonces, bueno, simplemente desearles que pasen un buen día, que admiren esta obra de arte que tenemos en este precioso museo. Cambiamos de asunto. El poeta y periodista Alberto Caride presenta mañana jueves en la librería Códex de Orihuela su último poemario, que va a estar presentado por el oriolano José Luis Cerón Huguet.
El poeta y periodista murciano Alberto Garide estará mañana a partir de las 8 de la tarde en la librería Códex de Orihuela para presentar su tercer poemario, La rama nunca se desgaja, limpia del leño. Ese es el título del poemario publicado por la editorial Raspabook. Garide, que ya ha presentado su libro en Murcia, Cartagena, Valencia y Catania, en Sicilia, continúa su gira de presentaciones en la ciudad de Orihuela, esta vez acompañado por el escritor José Luis Cerón, que será el encargado de conducir dicha presentación. Lo hará mediante un diálogo con lectura de poemas. Este tercer poemario, publicado por la editorial Raspabook, cuenta con prólogo del poeta y fraile dominico Antonio Praena. Alberto Garide Brocal nació en Alcantarilla en 1982. Trabaja como periodista en la agencia Europa Press, como editor en Rebelión Editorial y es miembro de la asociación literaria Colectivo Letrados. Ha publicado el libro El viaje en el que te conocí en 2009 y los poemarios Narciso despeinado en 2012 y Ciudades Girón en 2014. Sus poemas también aparecen en la antología Composición de lugar, publicada por la Fea Burguesía en 2016. Además, sus poemas han sido merecedores del tercer premio del Creajoven 2003 y el Búho Creativo 2009 de las Torres de Cotillas. Formado en Catania, Italia, y en París, donde participó en un encuentro europeo de escritores jóvenes, además es el coordinador del ciclo de recitales de los lunes literarios que nacieron en el desaparecido Café Zalacaín de Murcia y ahora continúan en el Café El Sur de Murcia. Eso será mañana jueves a las 8 de la tarde en la librería Códex. Y el próximo sábado, 28 de septiembre, en el Auditorio de la Lonja va a tener lugar la entrega de la Medalla de Mérito Hernandiano a 7 reconocidos estudiosos del poeta oriolano. Será a las 8 de la tarde, un acto que organiza la Fundación Cultural Miguel Hernández con motivo del 25 aniversario de su constitución. Pretende reconocer el trabajo de los homenajeados en la difusión e investigación del universal poeta oriolano y ofrecer un mensaje de agradecimiento y esperanza al pueblo natal del autor del Viento del Pueblo tras las duras jornadas vividas hace 2 semanas por las lluvias torrenciales. El acto es una producción de la Asociación Cultural Auralaria y en el mismo colabora la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. Los galardonados son Juan Cano Ballesta, de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, Gabriel Modelli, de la Universidad de Bérgamo en Italia, José María Balcells Domenech, de la Universidad de León, Francisco Javier Díez de Revenga Torres, de la Universidad de Murcia, Agustín Sánchez Vidal, de la Universidad de Zaragoza, José Carlos Rovira Soler, de la Universidad de Alicante, y Juan José Sánchez Balaguer, exdirector de la Fundación Hernandiana entre 2002 y 2012. Hasta el momento han confirmado su presencia la directora de la Delegación Territorial de Alicante de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Antonia Moreno Ruiz, la Secretaria Autonómica de Cultura de la Consellería de Cultura, Raquel Tamariz Iranzo, la diputada del Área de Cultura de la Diputación de Alicante, Julia Parra Aparicio, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, Mar Ezcurra García. También asistirá en representación del rector de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Ferris, director además de la Cátedra Miguel Hernández. Y hasta aquí Orihuela Actualidad. Gracias como siempre por haber estado con nosotros y les esperamos el próximo viernes. Mañana jueves, como saben, hay pleno en el Ayuntamiento de Orihuela y como es tradición, se lo ofreceremos en directo a todos ustedes por la mañana y también lo repetiremos por la noche. Hasta entonces, muy buenas noches.